Chema, muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenas a todos. ¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno. Oigan, la semana pasada hablamos de esto. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, durante su comparecencia en el Senado de la República, reaccionó así, respondió así cuando le reclamaron por el gasolinazo que pues, se dejó ir este sexenio, Cristian, no sé si lo sentiste. Y sigue. Y sigue. Esto fue lo que respondió Ildefonso Guajardo cuando le reclamaron sobre el gasolinazo. Los pobres no comen gasolina, cobren tortilla, pollo, leche, huevo. Tomas agüita y todavía le aplauden, hasta le aplauden. Como focas, Cristian. Parecía eso, esa comparecencia comparecía show de focas. Bueno, ustedes dirían, Nacho, ya nos contaste eso la semana pasada y ya nada puede ser peor después de la manera en que un secretario de Economía dice estas palabras sobre los pobres. Como el precio del huevo y el pollo no subieron por el gasolinazo, Cristian. Pero sobre todo, como si no le importara al secretario que subieran los precios, entre ellos el de la gasolina. Hay una indolencia ahí, ¿no? Pero bueno, en este programa no podemos decir ya nada puede ser peor, porque ¿qué sucede, muchachos? Todo se pone peor. Todo se pone peor. Y peor de absurdo en este país. Miren lo que pasó en Hidalgo. La Policía Federal. Vean nada más. No se llevaron allá a nadie, Cristian. No empieces a armar fake news. Cálmate. La Policía Federal, déjenme la imagen. La Policía Federal detuvo esta carroza fúnebre. Miren nada más. Porque la vio rara. No, la vio rara la Policía Federal. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene de rara esta camioneta deportiva? Porque ya ves que ahorita las carrozas fúnebres son deportivas, pues para que te sientas cómodo, ¿no? En el último momento, ¿no? Y deportivos, pues que te llevan veloz al panteón, ¿no? Ahora sí que de bolón, ping-pong y me canso ganso, como dice ya sabes quién, ¿no? Bueno, pues, como en México todo se pone peor, ahí tienen que la carroza no transportaba muertitos rumbo al Campo Santo. No. Iba por él apenas. Tampoco iba por él, Cristian. No iba por él. ¿Cómo? Están platicando. No. Sino que al momento de abrirla, así, haz de cuenta, va la carroza fúnebre a toda velocidad, porque era deportiva, ya viste ahí las imágenes. Entonces la Policía Federal dice, a ver, carroza fúnebre, ¿no? Carroza fúnebre, orillas a la orilla, bájese para abajo de la banqueta, ¿no? Se para la carroza fúnebre y chaca, chaca. ¿Qué pasó? ¿Qué había dentro de la carroza fúnebre? ¡Miren nomás! ¡Gasolina robada! ¡Gasolina robada, fría como muerto! ¿No? Todavía la tocaron y dijeron, no, sí está bien fría la gasolina. Pero igual de viva que los guachicoleros que la robaron. En una carroza fúnebre. ¡Qué óvole! El aseguramiento ocurrió en el kilómetro 126 del Arco Norte, a la altura del municipio de Tolcayuca, en Hidalgo. Saludos, Hidalgo. Hidalgo siempre innovando. ¿Cómo decías, Potro? ¡Qué ingenio! Decía el Potro, ¡qué ingenio! Siempre innovando, qué creativos. Como pueden ver en sus pantallas, a la vanguardia Hidalgo en el guachicol. No le ganan. Saludos, Hidalgo. Siempre un paso adelante que la Policía Federal, hasta que los alcanzan, ¿no? Hasta que los alcanzan y los cachan. ¿Qué sigue, señores? ¿Qué sigue en este país del absurdo? ¿Un camión de bomberos que transporte combustible robado en México? Ya les di una idea, ¿verdad? ¿Que el señor de los camotes lleve combustible robado? No, pero ¿qué sigue? ¿Que de verdad, te imaginas? ¿Y luego que los guachigoleros sean más sexys que los bomberos? ¿Y que las señoras de Sale el Sol se vuelvan locas robando combustible directo de la manguera? Pues sí, secretario. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, sí. En este sexenio, los pobres no comieron gasolina, pero le pregunto,
¿Alguna vez lo han invitado al banquete que se dan los guachicoleros, como los de Hidalgo? Si los pobres no comen gasolina, ¿qué cenan los privilegiados guachicoleros, secretario? Porque ellos sí que han comido re bien en este sexenio, donde el guachicol... ¡Uy! Le ha ido mejor que a Cristian. Mejor que a Cristian. Nos estamos acostumbrando al absurdo. Ojalá que nunca nos acostumbremos a la violencia. Y esto que les voy a presentar parece normal, parece sin chiste. A lo mejor parece que ni siquiera es divertido, que está muy visto. Pero por eso debería preocuparnos y a las autoridades, bueno, autoridades. ¿Cuáles? Autoridades, es un decir, porque de autoridades tienen lo que yo de guachicolero sexy. Porque miren lo que pasó en Reynosa. Hola, Tamaulipas, saludos. Miren estas escenas. Son alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios. En el CETI 131. 131, exactamente. Y unos minutos antes de dar salida a los de la tarde. Se abrió una balacera. Comenzó una balacera allá en Reynosa. Los plantel están tomando medidas. Subieron un video los estudiantes a redes sociales en el que se escucha lo que ustedes acaban de oír. Oigan. Balacera minutos antes de la hora de la salida. Escuchen nomás los balazos y díganme si no estamos en guerra, en plena guerra. Oigan, cerquitita del CETIS. Imagínense nomás que ustedes están en la escuela y escuchan esos balazos. Están en el trabajo y escuchan esos balazos. Ráfagas, ráfagas. Hubo 4 muertos, además de que no permitieron que ningún alumno saliera del salón de clases. Se mantuvieron dentro de la escuela. Pues por su seguridad, ¿no? Ahora, algunos de los estudiantes se fueron al piso para evitar que una bala perdida los lesionara. Me pregunto, ¿nuestras chavas y chavos deben acostumbrarse a la violencia? Parece que sí, porque miren nada más esta otra imagen que ocurrió ese día. Esto postearon un par de estudiantes de ahí del CETIS, del 131. Dice, tercera balacera juntos y las que nos faltan. Abrazados, sonriendo, debajo de una mesa. Vean nada más la escena de los chavos resguardándose de esta balacera y los de la izquierda, pues sonriendo, ¿no? Pues, ¿qué te queda, mano? ¿Qué te queda? En medio de la balacera, levantar el dedo pulgar. ¡Tercera balacera juntos! Y las que nos faltan. Así están las cosas, ¿eh? Y claro, las que faltan. Las que faltan. Imagínense, Ala. Imagínense, Ala. Jovencita, estudiando ahí en el CETIS, llegando a su casa después de un día normal de la escuela, que llega con su papá. ¿Qué onda, mija? ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, pa, pues ya sabes, lo de siempre. Rubén golpeó a Verónica, todos grabamos cómo la golpeaba. No, divertidísimo, papá, porque pues volvimos hasta virar el video, cómo él la tenía en el piso de las greñas. Luego salimos al descanso, nos enteramos que Patricia está embarazada otra vez, papá, de un profesor. Pero pues llegué un poquito tarde ahorita, papá, porque pues ya cuando íbamos a salir, ya sabes, lo de siempre. Una balacera. Ah, la balacera, papá, agáchate, sí. Siguen platicando porque hay otra balacera. Como la de ahorita, papá, como la de ahorita. Y bueno, te sigo contando. Total que se desatan los balazos, papá, que ya me venía. Suenan más ráfagas, pero todo chido, todo chido. Pude adelantar la tarea mientras acababa la balacera y salimos bien de ahí, papi. ¿Y tú cómo te fue en el trabajo? Así, de pisa y... Ya nada puede ser peor, ¿verdad? Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.